pues qué historia esta de Pato Howard, ¿no? Un chico que lo hace muy bien en el serial IndyCar, que su carrera la desarrolla en Estados Unidos, ese fue el camino que encontró. Y normalmente, salvo contadas excepciones, pues el camino es al revés. Pilotos que se retiran de Fórmula 1 llegan a IndyCar, aunque hemos tenido algunos que lo han hecho al revés. Juan Pablo Montoya, sí. Que brilló en IndyCar y luego tuvo éxito en el serial de Fórmula 1. Villeneuve también lo hizo así, ¿no? El hijo de Villeneuve. Puede no, ser. No estuvo primero sí. En Estados Unidos. Jacques Villeneuve, bueno, sí. En Norteamérica y después se fue a Fórmula 1. Sí, puede ser. Michael Andretti, que no le fue bien en Fórmula 1 también. No le fue bien. Pero ese fue su camino. Y la gran mayoría han hecho el camino inverso, Fórmula 1, y han terminado como Fittipaldi, como Nigel Mansell y muchos más de manera brillante. Bueno, Mario Andretti, el padre, pues ese sí triunfó en todos lados. Sí. De los pilotos mexicanos, los Rodríguez corrieron también en IndyCar. Reba, que terminó sus días en IndyCar, habiendo iniciado, habiendo tenido primero una experiencia en Fórmula 1. Pero, pues, el camino al revés, mencionábamos, Rubén, que sí, quizá... Villeneuve, sí, efectivamente. Jacques Villeneuve. Y después se fue a Williams. Montoya, Michael Andretti, pero normalmente son pilotos ex Fórmula 1 que llegan a IndyCar, Rubén. Y el camino para Pat Howard, pues, francamente, que sigue pareciendo muy difícil el pensar que lo veríamos en Fórmula 1. Pero cada día el Pat Howard hace cosas... o recibe pues nominaciones ahora de piloto reserva de McLaren para 2024, que nos hacen pensar que probablemente tenga un futuro ahí. Y luego, el día de hoy, la última prueba de la temporada, no sé, a ti Rubén, independientemente de todo y lo que hayan probado, más de 100 vueltas, dio 103, que haya marcado el segundo mejor tiempo, haya sido como haya sido, un día platicando contigo y con Mario Domínguez... me acuerdo que los dos me dijeron, no, a ver, no te equivoques en las carreras. Aunque sea práctica, todos quieren ser el más rápido, o me equivoco, Rubén, bienvenido. Hola, Pablo, Juan Carlos, Christopher. Efectivamente, la realidad es que como haya sido el resultado de hoy de Pato, es sinceramente sorprendente, muy alentador, y han ido ya ocurriendo cuestiones que, te soy muy sincero, me parecía difícil que ocurrieran, que se alinearan, y ahí va. La verdad es que ya empiezo a creer que sí puede ser factible verlo en algún momento sentado en un Fórmula 1 de tiempo completo, no solo como piloto de reserva, y sí, efectivamente, todo piloto, o que se diga piloto en la categoría que sea, sales a practicar y buscas ser el más rápido de todos, eso no hay la menor duda. Oye, mi querido Rubén, te saludo con mucho gusto. Y en cuanto supimos la noticia, pues obviamente lo primero que uno piensa es verlo en algún momento. La mayor probabilidad sería que se dé una coyuntura para que pudiera subirse un McLaren. Pero como bien dices tú y ahorita lo mencionaste, veo más factible el verlo en un auto Fórmula 1 de tiempo completo. Porque el que ya haya dado ese paso, me imagino, mi querido Rubén, pues no nada más implica la posibilidad con McLaren. El que pueda estar por ahí y los equipos de Fórmula 1 le estén echando el ojo, puedan notar el talento, empiecen a preguntar por él. Obviamente, pues muchos ya lo deben conocer. El mundo del racing, pues se conocen a los pilotos. Pero me imagino que obviamente esa posibilidad se puede abrir para que otro equipo, si por ahí en McLaren no se pudieran dar las cosas, pudiera ser un equipo en el que él pudiera recibir una oportunidad más adelante, si las cosas se fueran dando correctamente y él diera los resultados que sabemos puede dar con el talento que tiene. Hola, Juan Carlos. Definitivo. Me parece que la puerta se está abriendo para diferentes oportunidades, posibilidades de verlo en un futuro cercano a Pato en Fórmula 1. Y bien lo dices, no necesariamente tiene que ser en McLaren. McLaren me suena complicado que se alineen las cosas por los anuncios que han hecho de los contratos que tienen con Norris y con Piastri. Ambos son, me parece, de lo mejor que hoy hay en Fórmula 1, así es de que es un reto difícil, pero pues el pensar en que esté en alguno de los otros equipos. Williams no ha confirmado su segundo piloto, no han dicho que Sargent va a repetir. Espero que no, por el bien de Williams y de la Fórmula 1, espero que no. Aunque también hay que decirlo para que nuestros amigos se den una idea de lo
complicado que resulta llegar al punto de donde, en donde ya hoy está Pato, en donde los tres pilotos previos de campeones de Fórmula 2 están sin asiento en Fórmula 1, están de pilotos de reserva, al igual que lo está haciendo Pato. Entonces, pues sí, son solo 20 asientos, muy codiciados, muy disputados, se tienen que alinear muchísimas cosas, pero el avance y el punto en donde hoy está Pato, de verdad que nos da la esperanza de que pueda ocurrir algo pues maravilloso para el automovilismo mexicano. Estimado Rubén, te mando un fuerte abrazo. Oye, habrá quizás quienes no puedan dimensionar acerca de las diferencias de Fórmula 1 e IndyCar, más allá de los motores, la potencia, el caballaje, etcétera, no me refiero a eso, sino el grado de complejidad. O sea, he leído a expertos en deporte motor que manifiestan que la IndyCar todavía es más compleja que la Fórmula 1. ¿A dónde se traslada? ¿Qué es lo que comparte en cuanto a nivel de exigencia Pato O'Ward ahora que va a entrar en esa dinámica de pues tener obligación en ambas categorías? Hola, Chris. Pues mira, me parece que son diferentes aspectos. Uno, pues va a ser una agenda muy saturada, con muchos viajes, muchos kilómetros de avión, desgaste, el estrés que a cualquiera nos implica estar moviéndonos de un lugar a otro, el jet lag de llegar de un lado al otro. Entre semana, pues habrá seguramente pruebas, cuestiones comerciales, entrevistas. Pero yo creo que en ese sentido viene una temporada muy, muy intensa para Pato. En lo que se refiere a la parte técnica como piloto, pues la parte física me parece que es equivalente. No siento yo que haya grandes diferencias en las G's de aceleración, laterales, desaceleración. En ese sentido me parece que es muy similar. ¿Y por qué podría ser un poquito más complejo la competitividad de Indy? Una, porque estamos hablando prácticamente de una categoría casi monomarca, en donde, bueno, hay mucha más igualdad de los elementos de los autos y un poco menos, realmente difícil de medir, de menos tecnología en Indy, lo cual requiere de mayor pilotaje, mayor participación del resultado de un piloto. Fórmula 1, pues es la alta tecnología, toda la infraestructura que tienen los equipos alrededor, ayuda mucho al piloto y me parece que reducen un poquito la participación del piloto en el resultado final. Entonces, pues me parece que en ese sentido va de gane Pato, y lo que ha logrado hasta el momento, lo de hoy se dice muy fácil y me parece que es muy destacable, y seguramente habrá reacciones y pronto nos daremos cuenta de qué nivel entre los propios equipos, la gente involucrada en Fórmula 1, que saben claramente lo que significa el resultado de hoy.